Good night, teacher. Good night, Nelson. How are you doing? Eh, good. Okay, very good. And tell me, ¿cómo le puedo ayudar? Tell me. Um, bueno, mm, me siento bien con, con la clase. Creo que estoy eh, y muchas cosas que ya había, ya no recordaba, pues ya vinieron a la memoria y estoy, creo que estoy mejorando. Ya, sí, sí, ha mejorado bastante desde el primer día. Eh, ¿Ya había estudiado inglés antes entonces? Ya lo había estudiado, pero lo había dejado por ahí a un lado. Ah, sí, esto es práctica y esto... Esto no es como la bicicleta. Esto de verdad, si uno no lo practica, se olvida. Eso es sí. importante. Pero sí, este, he notado un cambio bien grande desde el primer día de clase. Eso lo felicito. Así como hizo ahora en la conversación, fue, eh, ha mejorado mucho en la pronunciación. Sí, es, creo que es la parte que es más me dificulta. Bueno, siempre, y el Siempre he tenido problemas con el listening, o me cuesta traducir, digamos. Poder entenderme me es bastante difícil. A alguna parte sí la, la entiendo, pero eh, otra parte no. Pero allí estoy trabajando. Ok, ¿qué está haciendo para mejorar el listening y el, el, y el speaking? este Normalmente siempre veo videos. Uh, últimamente estoy escuchando música. Con subtítulos, ¿verdad? Porque algunas como le digo, no, no lo entiendo, pero sí algunas letras de música que sí las escuchaba, pero no las pronunciaba bien. Hoy siento que sí, he mejorado. Sí, la verdad que le está ayudando eso. Entonces, este, eh, siga así, porque cada cosa que uno hace, eh, uno va descubriendo qué le funciona y qué no. Hay gente que aprende solo mirando. Hay gente que aprende haciendo, hay gente que le ayuda a que hayan dibujos, hay gente que le ayuda a que se pongan como fórmulas a seguir. Pero pues qué bueno que usted ya descubrió ahí en su un, un método. Ahora, con lo del listening, eh, esa es la, eso es difícil. De verdad que es difícil para, para todos los que pues no es nuestra lengua nativa, ¿verdad? Y aparte que no tenemos como mucho... Eh, chance de practicar que nos hablen eh, como le decía verdad no hay que eh, cerrarnos en que esto es difícil en que esto no lo puedo hacer y tampoco hay que tratar de entender todas las palabras de, porque entonces nos vamos a frustrar entonces si usted entiende un par de palabras con un par de palabras que uno entienda eh, pueden entender de qué se le está hablando o la idea principal. Lo que les mencionaba al, al, el, con lo del estrés que los estuvimos mencionando ayer, ¿se acuerda que les dije que era uh -huh. el estrés? No. Ok. Es como la, una fuerza de voz en las ah, palabras. Sí, sí, sí. Entonces, eso mismo uh -huh, sucede cuando la gente está. Eh, Hablando, se tienden a estresar las palabras más importantes, eso sí es cierto. Y al igual que usted, pues yo le tenía miedo a la cuestión de listening. Bien. Y este le voy a contar así bien personal que yo me gradué de la universidad y yo no hablaba. Okay. Yo me les corría, yo no. O sea, y en el trabajo me decían, porque empecé trabajando en un hotel. Entonces, cuando yo sabía que alguien no hablaba español, yo me escondía, yo me iba, yo veía cómo me lo esquivaba. Entonces no. me decían, no hombre, tenés que hablar, que no sé qué. Yo no, <laughs> salud. Y fíjese que yo estuve en el, en el Idca, estuve como dos años allá por el 2007, 2008, 2009, por ahí. Uh -huh. Y, y sí estuve, avancé bastante. Pero cuando ya estamos en reuniones Creo que algo que me frustró fue que en, en varias reuniones, bueno, en una principal, estábamos allí. Y la, la ticha me estuvo corrigiendo bien severamente, porque cuando yo pronunciaba, o sea, no, cuando quería hablar fluido, siempre, ahorita todavía no lo supero, eh, tengo break, tengo cortes, así que me quedo y, y continúo. Cortes, no es como le llaman la, 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 la palabra, así en inglés como se dice, pero tengo muchos cortes, o sea, estoy. Pronunciando así un poco fluido, me, me quedo allí y luego sigo y así, varios cortes. O sea, no es fluido completo. Se pausa, se pausa, algo así. Entonces, pero en las últimas dos reuniones que, que en, ese, en ese entonces estaba un top 2 tenía, ya estaba bastante avanzado. Y luego eso me frustró y decidí a no ir. O sea, pasó bastante tiempo. Y, y luego hace dos años sí, estuve allí en en IFCI inglés for center y, y llegué a nivel medio pero no sentía que avanzaba porque eh, en las clases que repetía seguía con el, la siguiente digamos la repetición del mismo nivel pero no trabajaban habían entrevistas y para identificar cuáles eran mis mi, mi, mi deficiencias pero en la siguiente clase, digamos, ya no, ya no me la trabajaban, no quedaban clases generales, o sea, no se enfocaban. Y estuve como, como seis meses, pero ya después mejor seguir a la universidad porque había dejado un ciclo, dejé por estar ahí en, en inglés, pero sentí que no avancé, me regresé a la universidad. Pero sí, el licen es lo que más me, me dificulta, siento yo. Sí, este lo felicito porque pues tomó la determinación de seguir adelante y pues lamento que haya tenido esa experiencia con la maestra, verdad, porque uno no tiene que ser así. Eh, yo trato de escuchar en general y de repente escucho que alguien dijo y sin decir usted lo hizo mal, trato de corregir, verdad, y veo que la mayoría de ustedes han aplicado las correcciones que se han hecho y pues hay maneras de hacerlo, pues sin hacer sentir mal a la persona. Espero yo no haber hecho sentir mal a nadie, no, para nada. porque no es el, el... Pero lo que le quería decir con el listening es de que un consejo, eso es algo que me, me lo escuché en la universidad, que la maestra decía eso, que cuando alguien está hablando, solo hay que tratar de escuchar como las palabras que esta persona dice con mayor fuerza, porque esas son las que llevan la idea principal. Entonces, a mí me tocó un día que me dejaron sola en el bar del hotel. Entonces, no me podía ir y dejar solo porque era la única. Y entró una persona, un americano, y, y, y él muy tranquilo, como ellos asumen de que uno les va a entender. Y solo me dijo, ¿Qué i hablar a Marlboro please? Y yo, ¡ay Dios mío! Me hice la loca. Y yo dije, no le digo nada, no le digo nada. Y me puse así a ordenar unos vasos. Y, y después él repitió porque pensó que yo no había escuchado y lo repitió así igual can I have a red Marlboro box please entonces yo escuché red escuché Marlboro y escuché box entonces dije ah quiere una caja de Marlboro rojo claro. porque escuché el color escuché que dijo caja no quería uno entonces pero sí son las tres palabras y con esas tres palabras yo entendí que quería de todo lo sí. que dijo entonces por eso le digo este como no tener miedo agarrar lo que se puede y con eso nos vamos y con el tiempo se va aprendiendo. Sí, fíjese que en mi área de trabajo, eso eh, es en área de, del cable, todo el procesamiento del sistema, entonces yo tengo que ver con todos los proveedores de las señales y algunos sí tienen este, para español, digamos, para seleccionar inglés, español, portugués, pero otro solo es inglés, inglés y, y tienen diferentes tonos, diferentes maneras como... Ellos hablan, algunos bien fluidos, algunos contractados, cuesta, a mí me cuesta, para mí es un gran reto. Y por eso estoy tratando de ponerlo más interés, ¿verdad? Para poder superar eso. Sí, pero eso que no lo derrote, porque mire, uno se ve con bastante. Eh, de hecho, pues ustedes pueden decir, a ah, qué bonito y todo, pero aún a nosotros nos pasa, que de repente nos dicen, ¿y de dónde sos? ¿Y a dónde estoy hablando? Y es por eso. Pero eso no tiene que ser como una barrera para usted, ¿verdad? Usted siga, porque así como le puede salir una persona mala, que lo discriminen a uno porque ellos saben que uno no es su, su lengua, entonces hay personas muy lindas también. Entonces usted no tenga miedo de pedirle que le repitan o decirle, excuse me, I didn't really get that. De verdad, no, no le entendí. Entonces que no le dé miedo, I didn't really get. It. Se lo pueden repetir amablemente o enojados. Pero la práctica es suya y esa nadie se la quita. Ok. Sí. Gracias, teacher. Creo que sí. ya es hora. Y sí. sí. ha sido muy amable. Bueno, bueno lo felicito hasta luego. y siga adelante. Gracias. Hasta luego. Sí. See you tomorrow. La mañana. Oh, see you tomorrow. You.